Televisión en movimiento. Dinastía Ford Oaxaca presenta. Estamos listos para vivir la máxima emoción. El espectáculo más grande. Caripeo extremo. Adictos al peligro. Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema. ¿Quién dijo miedo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente en este inicio de semana, un programa más de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. Me siento cómodo, muchachos, con este escenario que nos han preparado, este escritorio ranchero, se puede decir, este escritorio de rancho de campo, para toda la gente ranchera. Los saludamos con mucho gusto. Me da gusto saludarlos en este inicio de semana, lunes 12 de diciembre, un programa más de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. Precisamente hoy festejamos, saludamos, le mandamos un fuerte apretón de hueso a todas las Lupitas, hombre. Feliz día, Lupitas, a todas las personas que se llaman Guadalupe. Es un nombre tanto de hombre como de mujer, ¿verdad? Lupita Guadalupe, también José Guadalupe, ¿verdad? Así que saludamos a todos los Lupes y a todas las Lupitas que nos están sintonizando, nos están viendo en su pantalla a través del canal 152 y en las redes sociales a través de www.mbmtelevisión.com. Los saluda su amigo Eric Rojas esta noche para llevarles lo mejor del jaripeo. Tengo saludos anteriores del programa anterior, gracias a mi compa Titán que nos cubrió, no pudimos venir el jueves, el día 8 también, donde celebrábamos a la Virgen de Juquilita. Estuvimos allá en la Sierra Zapoteca, en la Sierra Juárez, coberturando este super evento de Santiago Camotlán, esta plaza de toros totalmente techada, sí señor. Así que por allá le mandamos el saludo a toda la gente de la Sierra Juárez y a nuestro director Jesús Ramírez, que nos estuvo acompañando en esta cobertura especial. Y próximamente pasaremos todo el reportaje desde la Sierra Juárez. Tengo saludos del programa anterior, saludos para la familia Pablo Aguilar Peña, saludotes cordiales para la familia Jiménez de San Antonio de la Cal, hombre que nos ve todos los programas, no se pierde ningún programón de Jaripeo Extremo. Miranda Adriana Jerónimo de Jojo también nos ve todos los programas. Familia Rodríguez Calvo, familia Lavariega también nos está viendo en esta noche. La señora Chabela Méndez, su hijo Eder Abel de San Antonio de la Cal nos ven, con mucho gusto le mandamos el saludote. Y precisamente, señores, hablando de la Virgen de Guadalupe, es hablar también de una tradición mexicana que es el jaripeo, que va de la mano con la religión. Lo hemos dicho en muchos programas pasados, ¿verdad? Y precisamente la familia del jaripeo que celebra su peregrinación nacional. Jaripeo Extremo siempre ha coberturado estos eventos de peregrinación nacional de la gran familia del jaripeo. Oaxaca también participa. Una peregrinación que fue fundada por José Manuel Ibarra, mejor conocido como el Gordobés, el payasito del jaripeo. Muchos lo conocemos por el abuelo Gordobés, así que le mandamos el saludote cordial a todos nuestros amigos allá del Estado de México, hombre, en especial para nuestro amigo Gordobés, Manuel Ibarra, fundador de esta gran peregrinación. Y precisamente en este año 2016 se cumplieron 12 años de peregrinación. Todo empezó con un sueño, juntar a la gran familia del jaripeo. Me comentan los amigos organizadores que iniciaron con 50, 30, 40 personas llegando a la Basílica de Guadalupe, allá en México, donde iba la familia del jaripeo, se empezaron a hacer las misas. Oaxaca tiene una participación impresionante porque en estos últimos años, ha estado tocando la misa oaxaqueña, se ha estado celebrando la misa oaxaqueña. Y hoy en este día, porque estamos en un día muy especial, 12 de diciembre, en honor a la Virgen de Guadalupe, hemos preparado este programa para ustedes, mi gente seguidora también de la gran familia de jaripeo y precisamente seguidora también de Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, Emperatriz de América, madre de todos los mexicanos, ¿verdad? Y vamos a mandarles este primer reportaje, este primer video que coberturamos en este año 2016, todo el equipo de Jaripeo Extremo, con esta nota muy importante para la gran familia del jaripeo. Así que les presentamos este video, señoras y señores. Bienvenidos, esto es Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro.
peligro. ¿Quién dijo miedo? Regresamos. Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Ibarra Ramírez, J. Manuel Ibarra R., payaso de jaripeos del Gordobés. Estamos ya en la 12ª peregrinación. Como ven, vemos gente de San Luis Potosí, de Guerrero, de Oaxaca, de Querétaro, de Guanajuato, de Hidalgo, de los estados donde hay jaripeos, y estamos muy, muy contentos, muy satisfechos por la respuesta de la gente. Gente que desde el día de ayer, algunas gentes salieron de sus lugares de origen desde el día de ayer. Y ustedes, Jaripeo Extremo, ¿quién dijo miedo? Están viendo lo que es la gran familia del jaripeo. Bien, agradezco a la gente que ya no pudo venir este año, pero vino los otros años. Y eso fue lo que viene fortaleciendo nuestra peregrinación. Estamos en la 12ª peregrinación y muy, muy contento, muy agradecido. Con toda la gente, con Santa María de Guadalupe. Hemos estado apegados a lo que ustedes se han dado cuenta, a la misa oaxaqueña. No porque nada más sea Oaxaca, es parte de la participación de Oaxaca. Debo de cubrir un requisito desde un mes antes, y en días pasados fueron varias situaciones que hasta el día de antier me autorizaron que tocara la banda en la misa, que como ustedes saben es una misa muy muy bonita, algo diferente, algo fuera de lo común. Regresamos, señoras y señores, ya regresamos después de haber vivido pues este reportaje que siempre coberturó Jaripeo Extremo desde los inicios precisamente de esta gran peregrinación, 12 años ya. Se hace los días, el primer jueves del mes de marzo, caigue 4, 5 de marzo, a veces 3 de marzo, en otras fechas, los invitamos el próximo 2017, el primer jueves del mes de marzo. Ya escucharon por ahí los comentarios, se hace una misa oaxaqueña, de ahí nos vamos al jaripeo. En el siguiente corte le vamos a mandar lo que fue parte del jaripeo. Mis amigos, también queremos agradecer el patrocinio de Mezcal Embajador, sí señor. Gracias a mis amigos de Mezcal Embajador, sabor y tradición siempre también. El buen mezcal en este mes de diciembre, celebrando con la
la familia, con los seres queridos. Precisamente la gente que va a salir de vacaciones, hágalo con mucha tranquilidad. La gente que va a visitar los puertos de diferentes partes de la República Mexicana. Y si usted nos ve en la República Mexicana, visite Puerto Escondido, hombre. ¡Qué lugar tan maravilloso! Visite la Sierra Juárez también, hombre. Un lugar muy hermoso, mucha vegetación. Y estoy seguro que van a querer regresar próximamente, ¿verdad? Así que agradecemos el patrocinio de Mezcal Embajador, el mezcal hecho arte. Ya nos puedes visitar en www.mezcalembajadoroaxaca.com. Con mucho gusto ya puedes hacer tus pedidos para toda la República Mexicana y el mundo entero. Así les damos la cordial bienvenida. Regresamos, nos vamos a corte, señores. Esto es Jaripeo Extremo. Regresamos, no le cambies. ¡Saludos! Mezcal Embajador. Mezcal fino hecho arte. Certificado 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. Plaza de Toro La Guadalupana, ponle a sus órdenes. Vamos de Plaza Redonda Recta, Contralillo, para su jaripeo evento masivo. Los hits como jinetes, ganadería locales y nacionales, bandas, grupos y además, vamos a la renta o le armamos su paquete. Somos de Elegancia Rancho La Misión en Oaxaca. Porque dicen por ahí que si vienes a Oaxaca y no tomas mezcal, no comes tlayudas o no vas un jaripeo a la Plaza de Toro La Guadalupana, lo haces Estado Oaxaca. Teléfono 951-184-0431 y 951-180-0836. Plaza de Toro La Guadalupana, porque sus fiestas las hacemos nuestras. Estás disfrutando Jaripeo Extremo.